¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Hora Ciudad Real en este martes 11 de junio. Yo me encuentro acompañada por cuatro de los partidos que representarán al Ayuntamiento de Puerto Puertollano en la próxima legislatura. Tenemos que recordar que estamos en directo tanto en IMAS Televisión como en Onda Cero Puerto Puertollano. Y voy a presentarme, acompañan Casimiro Sánchez del Partido Ibérico Iber. Bienvenida a IMAS Televisión. Buenos días. Muchas gracias. Antonio González de Vox. Bienvenida a IMAS Televisión. Buenos días, Blanca. Miguel González, del Partido Socialista, bienvenido a IMAS Televisión. Pues bien, bienvenido también, muchas gracias por, por eh, invitarme y un placer estar aquí en, en IMAS Televisión y también en, en Onda Cero en directo. Y Jesús Manchón, Izquierda Unida Podemos, bienvenido a IMAS Televisión. Muchas gracias. Lo primero que vamos a hacer, si os parece, eh, vamos a comentar eh, los resultados electorales de ese 26 de mayo. Pues y de todos los movimientos que ha habido, de tanto de separación como de unión, sobre todo en el siglo XIX. Con el iberismo, pues es la primera vez que sale un político elegido democráticamente eh, representando al iberismo. Para mí es un honor, es un honor muy grande, es una satisfacción enorme y yo agradezco a todos los que han votado al Partido Ibérico Iber, agradezco esa muestra de confianza en el iberismo y en mi persona. Y para mí es algo muy grandioso, es algo muy importante. Uh -huh. Antonio González, por Vox, eh, un bueno, concejal días. también. ¿Cómo valora usted estos resultados? Bueno, pues como dice Casimiro, <laughs> yo soy el primer concejal de Vox en la historia de Portellano, ¿no? Porque es un partido que prácticamente llevamos trabajando cinco o seis meses, ¿no? Entonces, la verdad es que eh, la noche de, de los resultados, pues quizás estábamos no decepcionados, ¿no? Por la manera que se ha trabajado, pues yo estaba un poco decepcionado con la gente, ¿no? Porque veía que han trabajado como esperamos quizá algo más. Bueno, pero ya analizando fríamente los resultados, decimos, joder, Portugal no es un pueblo muy vamos especial, muy obrero, siempre ha ganado partidos de izquierda, PSOE, Izquierda Unida. Entonces nosotros para nosotros estar cuatro meses, cinco meses trabajando sin recursos económicos prácticamente, solo nuestros recursos humanos, que hayan depositado la confianza mil, más de 1.200 ciudadanos y hayamos conseguido representación en el ayuntamiento, pues mira, para ser la primera vez que nos presentamos a unas elecciones municipales, yo creo que puede considerarse como un éxito, uh -huh. un éxito en comparación con el tiempo que tenemos, porque ellos son partidos más, hombre eh, ibérico no tanto, ¿no? Pero son partidos establecidos tradicionalmente muchos años, se han presentado cantidad de elecciones municipales, tienen otra infraestructura, otra manera. Y nosotros, pues con ilusión, trabajo, ganas, un pocos medios económicos, pues hemos conseguido la confianza de 1.200 ciudadanos de Portellano. Esperamos que las próximas, ya con más tiempo, cuatro años por delante, esperemos a dar a conocer a los ciudadanos de porteano nuestras ideas, nuestro programa, lo que queremos por salvar Puerto Llano de la crisis que tenemos y a ver si conseguimos mejorar los resultados. Pero en resumen te puedo decir que estamos contentos, contentos sí. de los resultados obtenidos. Miguel González, por parte del Partido Socialista, a un concejal de la mayoría absoluta, creo que muy satisfechos en Puerto Llano. Sí, yo creo que nosotros tenemos que empezar dando las gracias. Dando las gracias a los vecinos de Puerto Llano por haber depositado mayoritariamente la confianza en el Partido Socialista. Hemos eh, sacado en, en estas elecciones más de 9.300 votos. 9.300 personas de Puerto Llano han depositado su papeleta, su confianza en el Partido Socialista y, por lo tanto, tenemos que darle las gracias. Como también le damos las gracias a los eh, más de 22.000. Personas de Puerto Llano, 22.000 vecinos, que han votado a una u otra formación política en estas eh, elecciones. Son personas, estas 22.000 personas, que están preocupadas por el futuro de nuestra ciudad y que indudablemente han querido manifestarlo el domingo de hace dos eh, semanas en las urnas. Por lo tanto, quiero mandar ese mensaje de, de agradecimiento. Desde el Partido Socialista no hacemos ningún análisis eh, triunfalista. Creemos que eh, este voto de confianza que nos ha dado la ciudad de Puerto Llano es eh, un voto eh, que hay que tomar muy, muy en consideración y que indudablemente no es un cheque en blanco. Eh, podemos hablar de que el Partido Socialista ha sido la primera fuerza política en Puerto Llano a 5.000 votos de diferencia de la segunda fuerza eh, política, pero repito, eh, no queremos hacer un discurso triunfalista. Puerto Llano está ante una oportunidad que se abre ahora y por lo tanto lanzamos ese mensaje de agradecimiento a, el a, la a la ciudadanía de Puerto Llano por votar al Partido Socialista porque el Partido Socialista lidere esa oportunidad, ese nuevo impulso del que hemos hablado en esta eh, campaña electoral con Isabel Rodríguez. Y e, indudablemente lo que sí queremos dejar claro, aparte del agradecimiento, es que en ese nuevo impulso... Vamos a necesitar a todo el mundo, a los 22.000 personas que han votado al a Partido Socialista y otras fuerzas políticas, también a las 16.000 personas, no lo olvidemos, que no han votado a ninguna opción política en, eh, en estas elecciones. Y indudablemente ese impulso, impulso tiene que estar eh, apoyado también por las eh, fuerzas de la oposición, que, a las que en este caso le, les queremos tender la mano. Uh -huh. Y Jesús Manchón, de Izquierda Unida Podemos, una caída de dos concejales. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo valora estos resultados ya reposados? Hombre, tenemos que ser críticos. No estamos satisfechos con los resultados que obtuvimos el 26 de mayo. Nuestra expectativa era mejorar los resultados que obtuvimos en 2015 y, por lo tanto, el no superar en un, ni siquiera en un solo voto lo que ya habíamos conseguido era para nosotros un mal resultado. Cuando además vemos y ya analizamos los resultados con frialdad que hemos tenido no solo una caída en Puerto Llano, sino en el resto de la provincia, donde hay municipios en los que incluso, por desgracia, hemos perdido la representación en el ayuntamiento, pues tenemos que trabajar para recuperar la confianza de la ciudadanía. Y además, creo que, como ha dicho Miguel, estoy de acuerdo, el PSOE ha recogido en este caso un voto de confianza de la ciudadanía, un voto que sobre todo venía. Eh, marcado por una renovación prácticamente al completo de la lista electoral, donde la candidata era una persona que tiene una base política, un suelo político de, de muchos años en la Junta de Comunidades o en las Cortes de, del país, en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Entonces, eh, la ciudadanía ha recogido ese apoyo masivo al Partido Socialista en una situación muy complicada en la que se hablaba incluso de, de que, o que estaba en juego. El, esa, esa posible victoria del psoe lo, los resultados y las urnas son las que definitivamente hablan y ponen a cada uno en su lugar y por lo tanto nosotros tenemos que trabajar para recuperar la confianza tenemos el apoyo de más de dos mil personas en, en nuestra localidad y en política no existe el momento del lamento el lamento es para otras circunstancias pero en política lo que tenemos que hacer es trabajar y vamos a hacerlo de Izquierda Unida los dos representantes que estamos en esta próxima legislatura para defender los servicios públicos para defender la gestión pública y para defender un programa que fue con el que nos presentamos en las elecciones municipales teniendo muy claro la diferencia que existe en este momento entre el PSOE que es el partido que más votos ha obtenido en, la, en las elecciones e Izquierda Unida Podemos que estuvo en este caso en una situación como digo por debajo de las expectativas que teníamos pero que se ve en una situación en la que cree, o creemos que podemos tirar del PSOE para hacer políticas progresistas y políticas sociales en nuestra localidad vamos a hablar ahora porque unos gobernarán pero sin duda otros estarán en la oposición todos van a formar parte de cada uno de los plenos que hagan en el ayuntamiento de Puerto Llano hay novedades, eh, hay irrupción de partidos como Vox, como Iber, eh, ha ganado eh, la fuerza más votada ha sido el PSOE, pero cómo creen que se presenta esta próxima legislatura. La caída de, de Podemos también ha sido un hecho significante, ha perdido dos concejales. ¿Cómo creen, cómo cree cada uno de ustedes que se presenta esta próxima legislatura? Bueno, pues muy complicada, en mi opinión, va a ser muy complicada, porque hay una situación real en el ayuntamiento, concreta, una situación económica. Porque hay una situación en Puerto Llano, como todo el mundo conoce, de cierre de empresas y además todas juntas, ha venido todo junto, ha sido un acontecimiento desgraciado que se nos ha venido encima sin capacidad de reacción, sin poder buscar alternativas posiblemente, que con una lentitud en la desaparición de los puestos de trabajo posiblemente se hubiera podido hacer, una política regenerativa. En su momento, y nosotros creemos que va a ser una, una legislatura muy complicada, tanto dentro del ayuntamiento a nivel interno como en esa búsqueda que tiene que hacer Puerto Vellano. Y además tiene que ser en esta legislatura, no podemos esperar más, para tratar de convertirse de ciudad industrial en ciudad tecnológica. Estamos en la cuarta revolución industrial, estamos en una, en una época en la que hay una competencia internacional. Por, por buscar tecnologías, por hacerse ciudades tecnológicas muy, muy grandes. Lo estamos viendo, eh, yo me fijo mucho en las ciudades que han sido automovilísticas o que han sido mineras en Estados Unidos, los grandes esfuerzos que está haciendo Detroit, por ejemplo, para adaptársela a una nueva situación tecnológica, creando una, una complicidad en toda, la, en toda la población y una complicidad a todas las esferas con el Gobierno estatal, con el Gobierno regional, con los empresarios, con los sindicatos, para buscar una salida a una situación que era desesperante. Y nosotros estamos en, ese, en esa tesitura, es decir, o Puerto Llano se convierte en esta legislatura en una ciudad tecnológica, para eso habrá que crear un Consejo Tecnológico en la ciudad, para eso habrá que hacer, una, hacer cómplice a todas las asociaciones, asociaciones de vecinos, asociaciones de todo tipo para que apoyen ese sentir tecnológico y, y tenemos que crear el alma tecnológica de Puerto Llano. Y en ese alma cabe todo el mundo. Ahí caben desde los más humildes hasta los más entendidos en tecnología. Y nosotros vamos a ir por ese camino. Vamos a proponer a los grupos políticos eh, una serie de medidas para convertir Puerto Llano en ciudad tecnológica y vamos a luchar con todo nuestro empeño por eso. Luego vendrá el tema de la autovía, el tema del soterramiento del ave que, por cierto, ya hemos escrito a la presidenta de, de Adiz eh, para que se soterre el ave en Puerto Llano, y cosas que se, la, la universidad, por ejemplo, cosas que consideramos que son muy importantes para la ciudad y que serían un impulso, un impulso, por lo menos, que se nos vea una cierta preocupación, que se nos vea un, un cierto sentir eh, y una cierta lucha por por buscar una solución para Puerto Llano. Uh -huh. Ahora hablaremos de algunas infraestructuras como la Autovía 41 o también eh, lo que dice usted, el ferrocarril, pero eh, pasemos a Antonio, ¿cómo cree que va a ser esta legislatura? También con partidos bueno, nuevos. Pues, yo coincido con Casimiro. Esta legislatura, a pesar de que tienen un colchón bastante grande de efectos de concejales, el problema que va a tener el Partido Socialista en Puerto Llano yo creo que es el tema económico. El tema económico vos va a proponer eh, cuando entremos en el ayuntamiento una auditoría económica para saber exactamente cómo estamos los recursos que disponemos lo que podemos gastar lo que no podemos gastar tendremos que reducir el gasto público y aprovechar ese, los recursos que queden en el ayuntamiento para crear empleo en porteano porque el gran problema de el, ...el tema económico... ...pues el gran problema de Puerto Llano es... ...la crisis... ...el desempleo... ...todos los sectores... ...yo hablo... ...industria... ...construcción, hostelería, comercio... ...están con todo el mundo que hablo... ...está fatal, Puerto Llano está fatal... ...esto hay que darle un giro... ...nuestros jóvenes tienen que emigrar... ...entonces tenemos que tratar entre todos daremos cuando las medidas que proponga la corporación creamos que sean buenas para Portellano, pues le digo que nos tendrán ahí, nosotros que estamos aquí, para luchar por Portellano. Porque la política municipal es muy diferente de la política a nivel nacional, incluso autonómica. Y lo que está claro es que todos los que estamos aquí sentados, nuestro objetivo número uno es sacar a Portellano de la crisis. Tendremos que luego a luchar por infraestructuras, el tema de la autovía, para nosotros es fundamental. Aunque no dependa de autoridades locales, vamos a estar ahí con Isabel, con la corporación, con Casimiro, con Jesús, porque supongo que ahí estaremos todos de acuerdo en que la autovía es fundamental para el futuro de Portellano. Tenemos que superar la pérdida, el cierre de empresas como Solaria, Encasur, El Elcobás que han venido todo de golpe, han sido 1.800, 1.500 puestos de trabajo perdidos. La gente se ha ido a Portellano, ¿ves? Los inmuebles han bajado de valor, te das una, una vuelta por el centro del pueblo, ahí se alquilan locales. O sea, en general hay una tristeza, un, la ciudadanía, que es lo que vos va a intentar volver a recuperar lo que era Portellano. Porque tú eres más joven, ¿no? pero Portellano era... El faro industrial de La Mancha, una de las ciudades industriales más importantes, pero no a nivel autonómico, sino a nivel nacional. Tenía unas infraestructuras que unos... éramos la envidia de la comarca. Entonces, como el tema económico está complicado, pues entonces tendremos que... A ver, ¿qué tenemos aquí en Puerto Llano?... Tendremos que aprovechar lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Refinerías, petroquímicas. Joder, pues lo ponemos en nuestro programa. Tendríamos que hablar con Resol y empresas auxiliares, pues hoy incluso traer algún módulo universitario relacionado con la industria petroquímica. Uh -huh. Por ya que tenemos aquí las instalaciones, pues vamos a aprovecharlas, ¿no? Como Antonio, ya... si le parece vamos Así. a ir cediendo Perdón, no los turnos. Diciendo, bueno. No, para ajustarnos y después eh, hablaremos eh, de eh, temas más termino. concretos. Vamos a intentar aprovechar lo que tenemos aquí. Ya uh -huh. lo perdonar que. <laughs> Miguel, ¿cómo, ¿cómo crees que se presenta esta legislatura? Bueno, yo creo que la campaña de Isabel Rodríguez y del Partido Socialista en Puerto Llano ha sido la campaña de la no resignación. No podemos eh, resignarnos, tenemos que pelear por las nuevas oportunidades. Y además, yo creo que esta legislatura tiene que ser la legislatura de las oportunidades y de las esperanzas. La gente de Puerto Llano demanda eso. Y esa demanda la tenemos que coger todos los grupos políticos. El Partido Socialista eh, ha sido la fuerza mayoritaria, pero no puede estar solo en esta tarea. Tiene que contar con todas las fuerzas políticas de Puerto Llano. En eso, en eso nos, nos va el futuro de, de nuestra ciudad. En campaña hemos planteado tres grandes acuerdos. Todo el mundo los ha podido eh, conocer. Un gran acuerdo en materia económica, que fomente el comercio local, que fomente el emprendimiento, pero que también se una a el impulso por eh, hacer de Puerto Llano una ciudad bandera la formación eh, tecnológica y bandera también en algo eh, que en materia educativa eh, se está hablando mucho y que es el futuro, como es la formación profesional. Puerto de no tiene que convertirse en una referencia eh, regional en formación eh, profesional. Tenemos que traer aquí chicos a formarse en eh, grados de formación profesional que sean punteros y que tengan empleabilidad eh, cuando, cuando salgan de esa formación. También, en materia de eh, urbanismo, de, de, de modelo de ciudad, queremos contar con todos los grupos políticos, con toda la ciudadanía para hacer una ciudad más amable, más habitable, una ciudad para vivirla. Y también, evidentemente, otra, otra de las eh, patas que hay que conseguir en esta legislatura es eh, mejorar la participación, los canales de participación que tienen los vecinos con su eh, ayuntamiento eh, y también en materia de, de transparencia. Creo que esos son los tres eh, grandes acuerdos que el Isabel Rodríguez ha propuesto a la ciudad de Puerto Llano a los partidos políticos para esta legislatura y que creo que serán los positivos vivimos un momento ahora mismo en el que hemos dejado atrás la resignación tenemos que dejar atrás la resignación y es el momento de la esperanza y la oportunidad en ello en, en materializar esa esperanza y esa oportunidad eh, todos somos responsables y esperemos que eh, con el apoyo y la participación de todos los grupos políticos de toda la ciudadanía hagamos lo hagamos posible uh -huh. Jesús Manchón, quedan dos minutos tres. Te doy el, el turno de palabra y si quieres sí, a la no, vuelta. No te preocupes porque tiempo. es breve y además yo creo que al final comparto prácticamente lo que han dicho ya mis compañeros de tertulia. Lo que buscamos es el bien de Puerto Llano. Ahora bien, tenemos dos alternativas. La alternativa de hablar de funciones o de cuestiones que no son competencia directa del ayuntamiento, pero tenemos una alternativa que es la que realmente vamos a, a va a ser competencia directa nuestra, que es la gestión de nuestro municipio desde el ayuntamiento. Nosotros tenemos unos temas importantes encima de la mesa, los grupos que se incorporan nuevo en esta legislatura los irán conociendo, pero el resto ya lo sabemos. Tenemos el ciclo de integral del agua, tenemos una serie de concesiones que han cumplido, como es la zona azul, el parking municipal. Tenemos, como ha dicho Miguel, que hacer una reforma, una, eh, un estudio amplio de lo que es el tráfico, la movilidad en nuestra ciudad, para adaptarnos a una ciudad del siglo XXI. Tenemos también eh, asuntos como la concesión de la limpieza, que también va a cumplir en breve. Por lo tanto, son temas prioritarios que tenemos encima de la mesa y que tenemos que abordar con valentía, que tenemos que ver si queremos. Eh, optar por el planteamiento de la privatización, que es un planteamiento que se ha demostrado que no es efectivo, no es eficaz, no es un servicio útil para la ciudadanía, sino que sirve para enriquecer a las empresas que lo, que lo gestionan bien o subiendo las tasas o bien recortando en derechos de los trabajadores y las trabajadoras que prestan ese servicio, o tal, queremos apostar por una gestión pública, por una gestión valiente, en la que los beneficios reviertan en, en, en la capacidad del ayuntamiento para poder asumir eh, inversión que al final... Es lo que necesita la ciudad de Puerto Llano. Sabemos que existe paro en Puerto Llano como existe paro en todo el país. Sabemos que hay una crisis que llegó más tarde a Puerto Llano porque en el año 2008, cuando llegó la crisis a nuestro país, aquí teníamos las empresas de, de energías renovables, teníamos las solares y al final... En el año 2012, en el año 2014, llegó la crisis, más tarde, pero llegó con más fuerza y todavía la seguimos sufriendo en Puerto Llano. Por lo tanto, lo que tenemos que ser es valiente y hablar de una gestión pública con eh, los recursos que tenemos, que es lo que tenemos ahora mismo. Yo no estoy de acuerdo en el caso que ha dicho Antonio sobre la auditoría, él sabrá lo que quieren pedir cuando lleguen al ayuntamiento, pero yo creo que un ayuntamiento que está intervenido por el Ministerio de Hacienda, que cada tres meses tiene que presentar las cuentas hasta el céntimo, no tiene mejor auditoría que esa. O sea, que cuando entren podrán pedir las cuentas y sabrán en realidad el estado de, de, de las cuentas municipales. Pero al final Jesús, lo eh... que sí quiero saber y termino es cómo se haría esa auditoría. Sería una empresa externa a la que tendría que hacerlo, lo que supone un gasto extra para el ayuntamiento puertollano, para unas arcas que están mermadas. Pues eh, enseguida, en, en el siguiente turno, que tenemos que hacer vale, un corte vale, vale. a publicidad no, no, no. a nivel nacional. Seguiremos hablando ahora en el segundo bloque de programas, también de, luego de, de este pleno de investidura que se celebrará el día 15. Recordar que estamos en directo en Imas Televisión y no en la 0 Puerto Llano, con cuatro de los seis partidos representantes en el ayuntamiento. Partido Popular y Ciudadanos han declinado nuestra invitación. Volvemos ahora en unos minutos. Gracias. Segmentos TV ya es una realidad, y parte de una base muy simple, hacer posible una idea desde su concepto hasta el acabado final sin pasar por intermediarios. Con equipos técnicos de última generación. Salas de reuniones, camerinos, centros de postproducción, salas de realización, construcción de decorados, servicio de catering y un impresionante plató de más de 1.400 metros cuadrados. Segmentos TV, hacer realidad una idea es además de posible, fácil y cómodo. Y al estar situados en Puerto Llano, a una hora en AVE desde Madrid, podemos ofrecer los precios más competitivos del mercado, optimizando así los costes de producción y garantizando la máxima calidad en el acabado final de sus producciones. Nadie más puede ofrecer unas mejores condiciones para llevar a cabo cualquier tipo de producción, desde ficción para televisión hasta programas de entretenimiento o producción de proyectos cinematográficos. Nunca hacer realidad una idea había sido tan fácil y asequible como ahora, desde nuestro centro de producción. Segmentos TV. La productora. Estamos de vuelta en directo desde Onda Cero y más Televisión en este programa martes 11 de junio la tertulia de la hora Ciudad Real con cuatro de los seis grupos que representan a, representarán al Ayuntamiento de Puerto Llano. En ese primer bloque hemos tratado temas como como ven en esta próxima legislatura o que cada candidato cada partido valorase esos resultados del 26 de mayo y ahora en este segundo bloque lo que vamos a hablar es un poco de las propuestas que presenta cada partido vamos a empezar con Iber ¿Qué propone Iber para Puerto Llano entre otras cosas esa implantación de carreras universitarias o también la implantación de un centro nacional de vuelo de drones son algunas de las propuestas así más llamativas que propone Iber pero qué aportaría este partido a Puerto Llano eh, hay pueblos o ciudades ...que pueden vivir del monocultivo... ...por ejemplo las ciudades agrícolas y ganaderas... ...pues se pueden dedicar a eso y... ...por ejemplo aquí tenemos alrededor de, de Puerto Llano... ...ciudades que pueden vivir exclusivamente... ...de la agricultura y de la ganadería... ...Puerto Llano es una ciudad que necesita... ...es una especie de mesa... ...que necesita de muchas patas... ...que necesita de mucho más sustento... ...que otras ciudades... ...nosotros eh, eh, consideramos... ...puesto que además lo hemos tenido... ...que Puerto ya no necesita universidad Puerto ya no necesita ser ciudad tecnológica Puerto ya no necesita que esos barrios que están separados del centro de la ciudad como son el Carmen y el pino estén unidos a la ciudad en base al soterramiento del ave. Nosotros pensamos que puerto ya no necesita, por ejemplo, en cuanto a tecnología el tema de los drones que tú has, has propuesto es decir queremos hacer una ciudad con, muchos, eh, con mucho sustento, con mucha base. Yo recuerdo, por ejemplo, la Red Virtus, que era el primer intento que se hizo de Ciudad Tecnológica en Puerto Llano, que preparaba a los mejores certificadores eh, mecánicos de probablemente de toda Europa, según una, una revista alemana. Entonces, aquello que fue el principio y luego se cortó, hay que volver a, a retomarlo. Es decir, tenemos que buscar un edificio universitario que se ha cerrado, lo tendremos que volver a dotar de facultades universitarias. ¿Qué tipo de facultades universitarias? Como, como muy bien han dicho antes, ciudades que estén relacionadas eh, con la formación profesional y que estén relacionadas con la tecnología. Tendremos que buscar, buscar por ejemplo, eh, ciudades que estén relacionadas con, con Resol, como muy bien antes ha dicho vos y con tecnologías modernas que probablemente no las haya todavía o no se hayan implantado en la Universidad de Castilla-La Mancha. Entonces, lo que tenemos que hacer es una búsqueda de mucho sustento, de muchas aportaciones, y que esas aportaciones vayan haciendo un cúmulo, vayan haciendo un conjunto de facilidades para que venga ese progreso y ese entusiasmo, que evidentemente yo lo comparto, que debe ser una... Una legislatura entusiasta y una legislatura que cree mucha confianza, pero desde la realidad, hasta, hasta el punto de que aquí ya no nos vale que se diga que vamos a tener la opción sur y que vamos a negociar la opción sur con el Ministerio. A nosotros lo que nos vale es tener un papel del Ministerio en el que los técnicos y los políticos del Ministerio digan que la opción sur viene por Puerto Llano. Y lo mismo respecto a la universidad, lo mismo respecto a Puerto Llano, ciudad tecnológica, etcétera, etcétera. Tenemos que buscar muchas aportaciones para que Puerto Llano tenga un conjunto de, de realizaciones que le hagan una ciudad eh, sostenible en el futuro. Antonio, ¿qué busca Vox para Puerto Llano? Principalmente su programa se centraba en, bueno. en la atracción empresarial. Lo primero, bueno, termino antes por alusiones, Jesús decía, yo le decía que el objetivo de Vos es hacer una auditoría para saber cómo estamos económicamente. Pero bueno, dicen que desde mi experiencia podríamos, no habría sería el edrario, pero bueno, ya hemos, me lo han aclarado en la pausa. El programa de Vos tiene seis apartados. Es claro, sencillo y directo. Además, por eso lo decía yo, yo insisto mucho en el tema económico, porque las medidas que propone Vos digo, empleo, de... urbanismo, sanidad, deporte, movilidad y tradiciones, creo que son los seis puntos, ¿no? Entonces, para, pero para saber las medidas que podemos hacer o lo que nos podemos, tenemos que saber los medios económicos que disponemos. Entonces, entre los fondos mines, las recaudaciones y demás, el programa de voz presenta medidas que son reales y se pueden llevar a cabo o sea, no son medidas eh, faraónicas que nos vamos a gastar mucho dinero por ejemplo, la medida que, eh, más importante el, te, el apartado número uno de empleo es crear una concejalía expresamente dedicada al empleo y la captación de empresas para ello eliminamos Fundescop. creemos que no está haciendo la labor para la que se creó eh, Sanidad, eh, bueno, el, el empleo por supuesto, apoyar a todos los partidos para la autovía. La autovía 43 es fundamental. Tenemos que, ahora mismo con la crisis, con los coches eléctricos y tal, la refinería de Portellano, el tema de petróleo, plásticos. Uf, entonces tenemos que darle salida a los productos que se, se crean aquí en Portellano. Uh -huh. Y claro, sobre todo es los, 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 la autovía. La autovía son los, hoy en día los ríos de las antiguas civilizaciones, se desarrollaban las que estaban en ríos y podían comerciar. ¿no? El, el tema, pues eso, la universidad, ahí estoy de acuerdo con miro yo no quiero quitarle a, a otra Talavera, Ciudad Real, por pues son ciudades universitarias, pero lo que te decía antes, tenemos que explotar lo que tenemos en Puerto Llano. ¿qué tenemos? Tenemos una de las mejores refinerías de España, pues oye, vamos a crear... Si no, una escuela universitaria de química, pues una escuela de módulos, módulos relacionados con el tema de Resol. ¿Por qué? Para que Resol se comprometa a que los alumnos hagan prácticas allí, se formen, incluso llegar con ellos a un convenio de que los que terminen esos cursos, pues luego puedan tener opción de trabajar allí. ¿no? El tema de la, la caza, la tan denostada caza de voz. Pues mira, tenemos que saber que tenemos la comunidad autónoma con mayores cotos, más licencias de caza. Los cazadores son los que más protegen a los animales, más protegen el medio ambiente. Tiene que haber un, una, un equilibrio en los ecosistemas. Si no matamos los conejos, los jabalíes, perjudican a los ganaderos. Entonces, la caza en Castilla-La Mancha, en Puerto Llano, en el entorno, Fuencaliente y demás, es importante. Es importante y ya digo, como económicamente no podemos gastar mucho, pues vamos a tener lo que tenemos. El tema de sanidad, pues vamos, que planteamos la creación de un centro de salud, un, un centro para ocuparnos de la familia. Urbanismo, urbanismo pues oye, la, ahí estoy de acuerdo con Jesús, no podemos tener la ciudad el paseo. Es una ciudad, de, parece, hay atascos, parece un millón de habitantes, hay que darle movilidad. Hemos presentado un proyecto de hacer dos carriles de circulación, de a, a sentar la calle ancha, a salir a la carretera Córdoba, o sea de tradiciones, de cultura, los deportes, de las vías verdes, o sea lo que tenemos como económicamente sabemos dónde estamos, pues vamos a intentar con los pocos medios o los recursos económicos que tengamos vamos a intentar hacer las cosas bien y vamos a gastarnos esos recursos Efectivamente para poder provocar un rendimiento, o sea, que al final es crear empleo y desarrollar Puerto Llano. O sea, vamos a gastarnos adecuadamente los recursos económicos, no con grandes obras que al final, es decir, la, el Museo de la Minería, el terry, la madre, que son gastos enormes y estar ahí, muertos de risa. O sea, vamos a gastarnos el dinero con cabeza. Para atraer empresas y al fin y al cabo crear empleo, que es por lo que vos está luchando. Miguel de González, ¿por qué apuesta el Partido Socialista? Por las personas, sin duda, en el centro de, de ese programa y también cuidar las infraestructuras, son dos claves en el programa de, del PSOE. Sí, además, yo creo que no tenemos que pensar no, eh, únicamente en los próximos cuatro años. Creo que tenemos que pensar a largo plazo en qué puertollano queremos eh, para los próximos eh, 10, 20 años. El Puerto en el que vivirán probablemente las generaciones que empiezan a nacer hoy en día y, y las que, que pensamos también eh, criarnos y, y trabajar y desarrollar nuestros proyectos de vida aquí en Puerto Llano. Creo que ese es el, el ideal al que nos tenemos que acercar todos los partidos políticos y al ideal que quiere llegar el Partido Socialista. Por eso planteábamos tres grandes acuerdos. Hoy el principal problema, la principal preocupación de los vecinos de Puerto Llano, también del resto del país, es el empleo. Hay que llegar a un gran acuerdo eh, por el empleo y también por aprovechar aquellas oportunidades en las que sí podemos tener ese valor añadido, ese valor añadido que tiene Puerto Llano, el ser una ciudad industrial, el ser una, eh, tener una industria petroquímica en el centro del país. Por lo tanto, creo que en ese punto, en el punto económico, tenemos que aprovechar las potencialidades que tenemos de ser una ciudad única en materia industrial y tenemos que aprovecharla a través eh, de la innovación, a través eh, de eh, traer a Puerto Llano pues eh, hacerla posible, hacer posible que nuestra ciudad sea una ciudad referencia en formación profesional, con nuevos grados, con una residencia de estudiantes para que vengan los chavales y estudien aquí, vivan aquí, eh, y también la investigación. La investigación es el futuro. La investigación nos conecta, además, nos tiene que conectar con aquello en lo que somos punteros. En Puerto Llano tenemos eh, centros de investigación que son referencia a nivel nacional e internacional. Tenemos aquí al lado de los estudios de IMAS, Adeimos, eh, Clamber, eh, Eifoc. Por lo tanto, tenemos que aprovechar toda esa masa gris que tiene Puerto Llano y conectarla con la universidad y conectarla también con la innovación haciendo posible un compromiso al que nos hemos comprometido se comprometió el presidente García Page de hacer de Puerto Llano una agencia, la agencia regional eh, de investigación también lo hemos eh, comentado antes y además agradezco que otros grupos eh, políticos, Jesús en este caso, eh, muestre también esa preocupación en materia de movilidad, en materia de hacer una ciudad amable, tenemos que cuidar la limpieza de Puerto Llano, este es un compromiso del ayuntamiento, de los funcionarios evidentemente, pero también de los eh, ciudadanos, tenemos que hacer un esfuerzo también en, en la limpieza de nuestra ciudad, hacer una ciudad amable, generar espacios públicos en los que eh, la gente pueda eh, practicar su, su buena vida, no solo en el centro, también en los barrios. Indudablemente, una tercera pata, la transparencia y el buen gobierno. Isabel Rodríguez, elegida alcaldesa, se compromete a hacer una, 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 un debate de la, de la ciudad eh, cada, cada año por, por los barrios, eh, mostrar un poco lo que se está haciendo por parte del ayuntamiento. Termino con una cosa, no me quiero tampoco extender mucho más. Eh, hay que tener una cosa clara. La política está en el presupuesto. Nosotros podemos aquí hablar, cada grupo político, eh, y mostrar nuestras eh, propuestas. Eh, pero indudablemente las propuestas se realizan si hay presupuesto. Y es por eso que yo también quería mm, trasladar a este debate una cosa muy importante, que a mí me parece muy, muy importante. Puerto Llano, eh, la oportunidad que tiene Puerto Llano solo eh, se podrá materializar con el impulso de los vecinos de Puerto Llano y también con la complicidad de eh, los eh, gobiernos más allá del municipal. El gobierno municipal no lo puede hacer todo. Tiene que contar con la complicidad del Gobierno regional en materia de inversiones muy importantes que se tienen que ver en, en estos eh, cuatro años y también del Gobierno nacional en materia de infraestructuras, en esa opción sur de la autovía A43 que defendemos, en, en arreglar también, en modernizar la, la, eh, los juzgados de Puerto Llano. En definitiva, tiene que ser una legislatura. Estos cuatro años son una oportunidad para un Puerto Llano mejor en el corto, en el medio, pero sobre todo con las vistas puestas en el largo plazo, en la ciudad mejor que queremos todos y en la que el partido socialista apuesta. Y Jesús Manchón, el programa de Izquierda Unida Podemos también apuesta mucho por la movilidad, por la transparencia, por reglamentos también que se modernicen, ¿no? ¿En qué apuesta? ¿Por qué podría hacer Izquierda Unida mejor a Puerto Llano? Sí, te iba a decir además que son puntos que parece que dentro de lo que es el trabajo en el ayuntamiento son partes pequeñas o no tienen la importancia suficiente como puede ser la solicitud de una gran autovía, de una gran infraestructura, pero es el día a día lo que hace en el ayuntamiento el trabajo precisamente que se lleva a cabo en la Casa Consistorial y, por tanto, uno de los objetivos prioritarios, además yo creo que eh, lo primero que tenemos que hacer cuando entremos eh, ya en los eh, seis grupos que vamos a formar parte de la Corporación Municipal, es la reforma del Reglamento Orgánico Municipal, del ROM, que yo creo que Casimiro era concejal cuando se hizo la última adaptación en el año 93 y que desde entonces es un documento que ha quedado obsoleto, que no, que no marca. Y no fija realmente lo que es el día a día en el ayuntamiento, que incluso hay normas que han quedado, que se han tenido que anular, porque ya directamente hay normas o leyes que las que las superan. Y por lo tanto... Es un trabajo pendiente de la legislatura anterior, un trabajo que iniciamos además justo en el año 2015, que todos los grupos estuvimos de acuerdo en la reforma y que no se ha llevado a cabo por distintos motivos, el cambio constante de, de secretarios o, o por la desidia, en este caso, del equipo de gobierno saliente. Por lo tanto, yo creo que es una tarea importante que tenemos que llevar a cabo que la ciudadanía no lo va a entender como tal, porque es una cosa que es un trabajo interno, es el, el modo de trabajar de, del ayuntamiento, pero que es imprescindible tanto o más como llevar una reforma en el Paseo San Gregorio para, para que tengamos un tráfico fluido en Puerto Llano, para que podamos adaptarnos, para que podamos acometer una serie de eh, trabajos que todos los grupos estamos de acuerdo. Nosotros también pensamos, y además apostábamos por ello dentro de nuestro programa electoral, de un reajuste o una renegociación del plan de ajuste que tenemos con el Ministerio de Hacienda. No podemos permitirnos el estar otros cuatro años recaudando dinero para únicamente pagar la deuda. Puerto Llano necesita... Inversión, necesita invertir en Puerto Llano y eso solo se hace con una renegociación. Nosotros no estamos diciendo con esto que no vayamos a pagar la deuda que tenemos con el Ministerio de Hacienda porque además se tuvo que pedir hace ya unos años, yo todavía no era concejal en, en Puerto Llano, pero sí fue la legislatura del 2011-2015 en la que se tuvo que pedir un plan de ayuda, un, un colchón para poder pagar o hacer un plan de pago a proveedores pequeños y medianos empresarios que habían trabajado para el ayuntamiento y que tenían que cobrar un trabajo que se les había. Eh, que se había hecho y que ellos habían realizado, que se les había pedido. Por lo tanto, tenemos, yo confío que, como ha dicho Miguel, desde el Gobierno Municipal no se puede hacer todo, pero confío que se ha dado una circunstancia en la que. El PSOE tiene mayoría absoluta en la Diputación Provincial, tiene mayoría absoluta en las Cortes de Castilla-La Mancha. Estoy seguro que Pedro Sánchez va a ser presidente del Gobierno y lo que espero es que desde Unidas Podemos seamos capaces, el Grupo Confederal donde se encuentra integrado Izquierda Unida, seamos capaces de tirar de este Gobierno nacional para que haga políticas progresistas, para que se aparte, para que se, no sea naranje en su política, que es lo que. Eh, parece que, que está intentando tender la mano en este caso Pedro Sánchez, o una ambigüedad en la que deja en eh, medias tintas y no aclara del todo cuál va a ser la política que lleve a lo largo de, de este nuevo gobierno que va a comenzar en el país y por lo tanto yo creo que están o se dan las circunstancias perfectas para que puerto llano pueda invertir para que se pueda renegociar para que se pueda trabajar por el bien de puerto llano desde un gobierno socialista que es lo que la ciudadanía ha decidido implantar en puerto llano y por lo tanto yo creo que estamos en una oportunidad única para poder aprovechar no solo lo que tenemos sino lo que nos va a llegar tenemos los fondos Educi que son 12 millones de euros, 10 millones que, que nos vienen de Europa y 2 millones que ponemos desde el Ayuntamiento de Puerto Llano y tenemos también los fondos del Plan del Carbón. Son prácticamente 20 millones de euros para invertir en Puerto Llano, para invertir bien que es lo que necesitamos una buena inversión por lo tanto nosotros nuestro papel el que la ciudadanía ha decidido que juguemos en esta legislatura que es desde la oposición fiscalizaremos todo el trabajo que se lleva a cabo pero estoy seguro que tendremos eh, o que este cambio de gobierno puede traer un aire nuevo y fresco a Puerto Llano y se puede tender la mano a que las propuestas que se hagan se lleven o que se consideren eh, más de lo que entendemos que se han hecho en estos últimos cuatro años por tanto fiscalizaremos el trabajo pero vamos a proponer por supuesto para que que el trabajo de Izquierda Unida en este caso y el trabajo que, que propongamos... Mejore y ayude a, a recuperar un nivel o una calidad de vida que Puerto Llano perdió en los últimos años en las últimas legislaturas. Pues así lo vamos a dejar en este segundo bloque. El último y tercer bloque de este programa ahora Ciudad Real lo dedicaremos para hablar de inversiones importantes para Puerto Llano, entre ellas también ese hospital, ese nuevo hospital. Les recordamos que estamos en directo en Onda Cero Puerto Llano e Más Televisión con cuatro de los seis. Grupos, tanto el Partido Popular como Ciudadanos han sido invitados, pero han declinado nuestra invitación. Por tanto, en diez minutos volvemos y en directo desde Omnazo Aeropuerto ya no hay e más televisión. Ya estamos de vuelta en directo en esta hora Ciudad Real del martes 11 de junio, tercer y último bloque de este programa que lo vamos a dedicar para hablar de inversiones importantes en Puerto Llano y también sobre ese pleno de investidura que, por cierto, retransmitirá más televisión en directo. ...el día 15 de junio... ...vamos a hablar con cada uno de los grupos... ...de, de infraestructuras... ...el Hospital de Puerto Llano hace muy poco... ...se desbloqueó el, el proceso de contratación... ...parece que hay luz verde para ese hospital... ...también vamos a hablar de la A43... ...y de algunos compromisos que el Gobierno Regional... ...ya ha asumido también con, con Puerto Llano... ...para por ejemplo para Clamber... ...y para reestructurar eh, zonas mineras... Eh, ...¿cómo valora cada grupo... ...bueno pues estas situaciones... ...y en materia de infraestructuras... Eh, ¿Cómo actuaría? Eh, por ejemplo, Iber, ¿cómo, ¿cómo se posicionaría con respecto a, al hospital, a la autovía, a 43? Eh, ¿Qué medidas plantea? Con respecto la, al hospital, que consideramos una obra urgente, le, lo mismo se si hable de remodelación, que se hable de, de hospital nuevo, lo consideramos imprescindible y urgente, pues lo vemos como un bipositivo positivo, siempre que, que no haya sido una maniobra electoral, y que se confirme que el proceso va a continuar con las mismas prisas que ha habido últimamente a la hora de presentar el proyecto. Con respecto a la autovía, por ejemplo, el partido ibérico Iber escribió al Ministerio eh, hace ya tres años y el Ministerio nos contestó que la, la autovía ya no iba por la acción sur, que la autovía se estaba eh, en los presupuestos siguientes a, a principio. De enero, esto era en diciembre, se había una cantidad de dinero para comenzar a hacer el estudio por la opción norte. Eso no ha variado. No tenemos ningún documento que nos demuestre que el ministerio ha dejado de esa opción norte, eh, porque es la que aconsejan los técnicos. Entonces muchos nos tememos que habrá que luchar dentro del propio ministerio para cambiar esa tendencia y en ese aspecto nosotros vamos a urgir todo lo posible para que esa esperanza, eh, esta legislatura de esperanza que todos hemos dicho que tiene que ser la legislatura buena de Puerto Llano, pues se concrete con medidas urgentes y con medidas tangibles, es decir, con documentos. A nosotros no nos vale que un presidente de la comunidad autónoma diga que él es partidario de la Acción Sur. Lo vemos como una cosa muy positiva, como una cosa que, que ayuda, pero eso no es suficiente, es decir... Ese presidente de la comunidad autónoma tiene que ir a Madrid, tiene que implantar su criterio en Madrid y tiene que decir: como nosotros tenemos mucho que decir con respecto a las autovías que nos corresponden, porque eso lo ha hecho la Junta de Comunidades siempre, la propia Junta de Comunidades ha construido sus propias autovías en Castilla-La Mancha cuando le ha interesado, la de los viñedos, por ejemplo, pues tiene potestad y tiene poder suficiente el presidente de una comunidad autónoma para decir: no. La opción norte no nos interesa por las razones que sean y nos interesa la, la opción sur. Por tanto, nos tiene que demostrar el presidente de la Comunión de la Comunidad Autónoma, persona en la que yo creo, porque le conozco y sé que es una persona seria, nos tiene que demostrar que efectivamente va a llegar al Ministerio, va a implantar sus reales en el Ministerio y va a sacar adelante eh, ese proyecto porque interesa a Puerto Llano y porque interesa no solamente a Puerto Llano, interesa a Ciudad Real Capital, interesa a, a todo lo que es el trayecto, incluido Almadén, incluido eh, la comarca de, de, Pozo, de Pozo Blanco, de toda, toda la zona del norte de Córdoba, eh, Castuera, toda la zona de Castuera, etcétera, etcétera. Para nosotros ese proyecto es imprescindible y, por lo tanto, vamos a intentar urgirle todo lo posible. Uh -huh. Antonio, por parte de Vox, estas infraestructuras, ¿cómo las valora? He puesto de ejemplo el hospital de Puerto pues, Llano y la autovía de 43, eh, porque son las más destacadas. Hombre, yo creo, desde mi experiencia en la política, que va a ser, yo creo, de los pocos puntos que nos vamos a poner de acuerdo todos los partidos políticos, porque está claro que Puerto Llano necesita la autovía y el hospital independientemente del PSOE, de Ciudadanos, Unidos, Ibéricos. O sea, ahí creo que nos vamos a poner todos de acuerdo. Eh, la autovía, para no ser competencias municipales, aunque estemos de acuerdo, vamos a tener que luchar y crear plataformas con otros pueblos y exigirle a nuestros representantes autonómicos, incluso aprovecho a Miguel, a nuestros representantes nacionales, que tenéis que traer a en la autovía, sí o sí. <laughs> o sea, entonces, porque el hospital el hospital también es importante para Portellano. Pero el otro día hablaba con un técnico un médico. Y dice es que el problema del hospital de Portellano me decía, va a ser luego para cómo vas a dotar a ese hospital de médicos, de enfermeros y de personal. Es complicado. Me decía, digo, hombre, pero por ti no necesita un hospital. Y dice, sí, pero me decía, pero de la manera, en las obras, digamos, de reparación reforma que están haciendo, me decían no os hagáis mucha idea de que van a traer hospital. A pesar de que nos lo han prometido a Casimiro, pero te digo que de buena fe eh, no sé si lo veremos los que estamos aquí. Me gustaría verlo y es una cosa imprescindible para Llano... Entonces, bueno, autovía, plataforma de apoyo, apretar a nuestros políticos y luego pues infraestructuras a nivel local pues nuestro programa por ejemplo es muy importante la sanidad la sanidad no queremos que haya ciudadanos de primera y de segunda en nuestro programa hemos estado analizando el grupo de sanidad y vemos que en la zona del poblado hemos propuesto la creación de un centro de salud un centro de atención primaria para las familias ¿no? eh, infraestructuras lo decía antes eh, de mi gremio. Hemos visto que eh, el tráfico de Portellano, la principal arteria, tenemos que explotar Portellano, el Paseo San Gregorio. Yo viajo por muchos sitios y no lo tienen muchas ciudades, pero grandes ciudades. Quitando la castellana, la ramblas, eh, estamos hablando de otro sí. nivel. no Entonces, el tráfico que hay en Portellano, parece que tenemos una ciudad de un millón de habitantes. Sí. Es increíble. Si le parece, Antonio, pasamos a Miguel para vale. luego poder hablar de, de vale. la investidura. Vale. Apuesta sin duda el Partido Socialista por estas infraestructuras y también con, de la mano de, de Milano García Page, que, que colabora, como por ejemplo en esas inversiones para Clamber o para zonas mineras. O sea, una de las prioridades. Claro, yo no sólo hablaría de las eh, dos que hemos eh, hablado, del de proyecto de nuevo hospital y de la Autovía 43, sino de las infraestructuras, de las necesidades que, que necesita nuestra ciudad. Y ahí tenemos que hablar del, del nuevo hospital, indudablemente, en el que yo me alegro, además que se haya resuelto el problema administrativo que había con en el Tribunal Administrativo sobre la contratación y que sea lo antes posible se ponga en marcha lo antes posible el proyecto de, de obra. Eh, por lo tanto me alegro de que se den pasos y que además se vayan materializando en esta legislatura también en las eh, cuestiones de infraestructuras. Eh, y aquí quiero lanzar un mensaje eh, claro. Lo hemos visto eh, con la decisión del Gobierno de España, del Gobierno de Pedro Sánchez, de poner a Puerto Llano en el Corredor Atlántico, en la modernización de la línea férrea que nos hace eh, mejorar las conexiones con, con Extremadura y también con eh, Portugal. Creo que es una infraestructura estratégica. Y aquí hablamos de, de infraestructuras estratégicas, no solo de reivindicaciones de Puerto Llano, que vamos a defender. Y aquí aprovecho, me ha atendido el guante Antonio, aquí aprovecho que indudablemente vamos eh, a defender, voy a defender yo personalmente como, como diputado nacional, porque tengo claro que antes de las siglas está Puerto Llano. Y eh, lo que quiero decir es eh, que se necesitan esas inversiones estratégicas, como la que se va a poner en marcha con la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de modernizar la línea eh, férrea, pero también dando pasos eh, concretos eh, que eh, hagan posible esa opción sur de la autovía A43, empezando por la variante eh, de Puerto Llano. Hay que dar esos pasos, no solo en materia de, de infraestructuras, también en materia de modernización de los juzgados de Puerto Llano, en materia también de la eh, mejora de la residencia de las pocitas de prior comprometido con el gobierno de Castilla-La Mancha. ¿Qué quiero decir con todo esto?, Necesitamos de la complicidad de los gobiernos regionales y nacionales. Y es eh, claro el mandato de los vecinos de Puerto Llano. Los vecinos de Puerto Llano han decidido tener un gobierno amigo en Castilla-La Mancha y en Madrid con Pedro Sánchez y con Emiliano García Paje. Y a los amigos, desde Puerto Llano lo tenemos claro, vamos a pedirles. Y vamos a pedirles por Puerto Llano. Por lo tanto, yo creo que esa va a ser la línea a seguir y no hay mejor botón de muestra que el ejemplo. Aquí en Puerto Llano eh, no teníamos eh, concedidas eh, con los gobiernos del Partido Popular del señor Rajoy el convenio eh, de de acuerdo El acuerdo a comarcas mineras, que nos iba a dejar 8 millones de euros, fue en el último minuto y porque entró un gobierno socialista, el de Pedro Sánchez, por el que se desbloqueó y hoy Puerto Llano tiene 8 millones de euros para invertir en su futuro y puede eh, ligarse a ese acuerdo de comarcas mineras hasta el 2027. Son botones de muestra de que algo ha cambiado, de que no estamos en esa eh, legislatura de la indiferencia de los gobiernos del Partido Popular, pero que indudablemente a los amigos hay que pedirles, e indudablemente lo primero es puerto llano y hay que dar pasos concretos en las necesidades e infraestructuras que tiene esta ciudad. Solo con el Partido Socialista, solo con Isabel Rodríguez como, como alcaldesa, podremos dar esos eh, pasos hacia adelante. Uh -huh. Jesús, eh, apuesta también Izquierda Unida Podemos por estas infraestructuras, me imagino que en sintonía con el resto de grupos. Sí, sin duda lo que es bueno para Puerto Llano es bueno para todos, independientemente del grupo al que representemos o con quien nos presentemos a las elecciones. Lo que sí tenemos que hacer es seguir insistiendo y seguir exigiendo que se lleven a cabo los, las promesas electorales por parte de quien ahora nos va a gobernar. No solo es. Un hospital necesario para Puerto Llano. El hospital es necesario para la comarca de Puerto Llano y para la comarca de Almadén. Es el hospital de referencia de más de 80.000 personas de, nuestra, de nuestras dos comarcas. Por lo tanto, es un hospital que hay que construirlo, es un hospital que ha quedado viejo, que está obsoleto, que hay que dotar de material y sobre todo hay que dotar de profesionales. No podemos también eh, olvidarnos de que tiene que ser un hospital que tenga... Eh, un equilibrio entre las nuevas tecnologías, entre el material que tengamos para que podamos trabajar en él y sobre todo de personas que puedan trabajar, que se sientan cómodas y que tengan el Hospital de Puerto Llano como un hospital de, de, de referencia para pedir eh, esta, esta plaza. También tenemos que trabajar para que la A43 sea una realidad, pero sin olvidarnos que si existe ahora mismo un debate entre la Opción Norte y la Opción Sur, es porque también hay unas necesidades con la A, con Nacional 430, la que atraviesa Piedra Buena, y que es una carretera que también tiene que verse mejorada. Necesita una reforma porque es una más una carretera con una alta sinestrabilidad y que tenemos que evitar de todas, todas. Tenemos que trabajar también para que las infraestructuras. Se implanten en Puerto Llano no solo estas dos grandes infraestructuras. Nosotros lo decíamos en nuestro programa electoral, es un objetivo que tenemos también marcado que Puertollano siga creciendo y, en este caso, que siga creciendo en uno de los barrios que consideramos que están más desfavorecidos, como es Abulagar, como es el barrio de Constitución. Tenemos un PAU que es prácticamente en su totalidad propiedad nuestra, tenemos los terrenos, tenemos las eh, infraestructuras a medio hacer y creemos que es el único sitio por donde Puertollano puede crecer puede aumentar eh, un parque de viviendas para que le demos la posibilidad a nuestros jóvenes de que puedan hacer un proyecto de futuro en la ciudad de puerto llano y creemos que ese es el sitio idóneo. creemos que además es el sitio donde se tiene que implantar la nueva comisaría de policía nacional que es una infraestructura que viene siendo demandada desde hace muchísimos años que ya fue prometida incluso por alfredo pérez rubalcaba cuando era ministro del gobierno socialista de, de eh, zapatero y que es una infraestructura que cayó en el saco del olvido. Tenemos una comisaría de policía nacional en la calle Cruces, que es una calle estrecha, que es una calle donde no hay accesibilidad prácticamente en toda la, la calle, que está mal dotada. Está en unas circunstancias en las que podría incluso ocurrir un incidente grave, si se diesen las circunstancias, porque es un callejón prácticamente sin salida, es un, es un cuello de botella en el que no se dan las circunstancias para tener una comisaría de Policía Nacional. Tenemos que trabajar para que la comisaría de Policía Nacional se lleve al barrio de Abulagar y para que además genere, o sea, el epicentro de unas nuevas, eh, una dotación de infraestructuras que mejoren ese barrio y que terminen mejorando y, y repercutiendo positivamente en la ciudad de Puerto Llano. Por lo tanto, trabajar para que se cumpla, porque no es competencia municipal, sino exigir a los gobiernos de la región y del Estado que lo, que lo lleven a cabo, que es lo que lo que la demanda la ciudad de Puerto Llano, que defendamos los intereses de Puerto Llano. Uh -huh. Quedan menos de 10 minutos, entonces ahora eh, os voy a conceder un minuto de palabra, un minuto y medio a cada uno para que me digáis qué postura vais a tomar en ese pleno de investidura que será el 15 de junio, en el que lo más probable es que Isabel Rodríguez se postule, tome nuevo cargo como alcaldesa, pero le queda un voto para obtener esa mayoría absoluta. Eh, la posición de Iber y de Vox eh, hasta el momento es que no van a apoyar esa investidura, pero eh, ¿se sigue manteniendo? Sí, nosotros no vamos a votar a. La candidata del PSOE. No sabemos si votaremos a otro grupo. Nos abstendremos porque no podemos votar que no. Eh, nos abstendremos o votaremos a otro grupo, pero consideramos que si votásemos a la candidata del PSOE, defiguraríamos, eh, cambiaríamos completamente el panorama electoral. Es decir, le daríamos un voto que no ha recibido de los ciudadanos y, por tanto, consideramos que es mejor esa postura nuestra. Después, en función de lo que Isabel nos demuestre, es decir, de, en función de, de su gestión y en función de su talante, pues vamos a actuar con toda la sensatez del mundo y con todo el espíritu de colaboración del mundo con ella y con todos los demás grupos. Es decir, vamos a prestarle apoyo a aquella propuesta de cualquier grupo del Ayuntamiento siempre que sea beneficiosa para Puerto Llano. Por parte de Vox mantienen Hombre. la postura. Vos, porteanos, lo, lo tenemos muy claro. Vamos a votar que no. Vamos a votar que no a la investidura de Isabel. ¿Por qué? Pues lo explicamos en nuestro programa porque creemos que eh, los años de gobierno socialista es una de las causas por las que porteanos está atravesando la crisis tan brutal. Lo bueno de la democracia es alternancia. Tiene que haber alternancia en el poder. Porteanos es de la única ciudad. Grande, que no es capital de provincia, Vigo, Talavera, Ponferrada, que no ha cambiado el gobierno desde las primeras elecciones democráticas. Eso no es bueno para la democracia. Que la democracia respeto el voto de los ciudadanos, está claro. ¿eh? Los ciudadanos eligen a su representante. O sea, nosotros somos democracia, aunque algunos medios digan que somos ultraderechistas y demás. Creemos en la democracia. De ahí luego, o sea, vamos a tratar que no. Luego, durante estos cuatro años, si Isabel y su equipo de gobierno, como creemos que va a salir nombrada alcaldesa, hace propuestas que se acerquen a las de nuestro programa o que analizándolas veamos que es beneficioso para el futuro de Puerto Llano y de sus ciudadanos, pues oye, lo que está claro es que vos vas a estar ahí al lado de Puerto Llano, de sus ciudadanos, del empleo. No vamos a estar al lado de inicio con Isabel, porque por somos diferentes, Tenemos, estamos en las antípodas políticas. Pero eso no quiere decir que vos no eche una mano cuando las propuestas de Isabel vos reconozcas que son beneficiosas para el futuro portugués. Eh, Jesús, y cierro contigo, Miguel, porque eh, entiendo que es el Partido Socialista. Eh, ¿La postura de, de Izquierda Unida Podemos, cuál será? Bueno, nosotros tramo? tenemos mañana además una asamblea, una asamblea local donde decidiremos nuestro voto, pero nuestro voto no va a ir eh, en ningún caso a favor de la candidata del Partido Socialista porque sencillamente no lo necesita. Ella no necesita de ningún grupo. Para ser alcaldesa de Puerto Llano porque ya ha recibido el apoyo mayoritario de la ciudadanía de Puerto Llano en las urnas. Nosotros lo que vamos a plantear es si vamos a votar, en este caso, por mí, por nuestra candidatura, como ya hicimos en 2015, o sencillamente nos vamos a abstener porque no tiene ningún sentido. Dos concejales de un grupo municipal no pueden tomar las riendas del Gobierno de Puerto Llano. Entonces, eh, el PSOE, de hecho, el mismo día de las elecciones ganó las elecciones sobradamente. Tiene seis concejales más que el segundo grupo o primer grupo de la oposición y en este caso no necesita del apoyo de ningún otro grupo para eh, tomar la alcaldía de Portollano. No tendría sentido el que cinco grupos de la oposición, con, desde un grupo de izquierda hasta otros grupos que están en la derecha, nos pusiésemos de acuerdo para, en este caso, quitar del gobierno legítimo a quien ha ganado de manera holgada las elecciones municipales. Por lo tanto, nuestra postura es clara. O votaremos, en este caso, por la candidata de Izquierda Unida, o nos abstendremos, y entiendo que el resto de grupos, aunque no ha venido Partido Popular y Ciudadanos en este caso, harán lo mismo, o votarán por su candidato. O se abstendrán y simplemente con eso, el PSOE ya tendrá mayoría absoluta, porque tendríamos que ponernos de acuerdo cinco grupos de la oposición, con cuatro, tres, dos y dos grupos con un representante, de acuerdo para que no gobernase el Partido Socialista. Entonces no queda, no cabe en ninguna cabeza que, que al final eh, se dé esa cábala, eh, es, es imposible, es imposible, ya, ya lo adelanto, pero nosotros lo que decidiremos es si votaremos en la abstención o directamente votaremos por nuestro candidato porque nosotros nos hemos presentado para gobernar. Y por último, quedan exactamente tres minutos. Miguel González, eh, voten a favor o en contra el resto de partidos. Probable es que sea Isabel Rodríguez la, la alcaldesa, pero aún así buscarán el consenso a lo largo de legislatura con el resto de grupos. Sí, yo quería empezar diciendo una cosa. En democracia y cuando hablamos de elecciones, creo que la gente actúa con sabiduría. Y la gente de Puerto Llano entiendo que ha actuado con sabiduría, dando una confianza mayoritaria al Partido Socialista, con una diferencia de 5.000 votos con respecto al, al segundo y más de seis eh, concejales. Por lo tanto, yo quería empezar diciendo una cosa. Ahora que se habla de pactos... Eh, pactos incluso en ciudades importantes de esta de esta provincia. A mí como, como vecino de, de la provincia de Ciudad Real, eh, como representante público incluso de esta provincia, me alegra que en una ciudad como Puerto Llano eh, hayamos eh, desterrado la posibilidad de una coalición entre las eh, tres derechas. Como bien ha dicho Antonio, estamos en las eh, antípodas, en temas ideológicos, en otros podemos, en eh, lo que tiene que ver de temas locales, podemos estar de acuerdo, pero eh, a mí me alegra que la gente de Puerto Llano haya decidido con su su voto eh, no tener una mayoría a partidos que tienden ideológicamente hacia la extrema derecha. Creo que es importante. Creo que la gente ha, ha sabido actuar con sabiduría en estas elecciones en Puerto Llano y ha dado una confianza mayoritaria al Partido Socialista. Por lo tanto, creo que lo más razonable por parte de los otros grupos eh, políticos es o bien abstenerse o bien a votar a favor. Porque votar en contra eh, sin una alternativa clara a esa eh, fuerza que ahora mismo representa Isabel Rodríguez sería mandar un mensaje equivocado. A los vecinos de Puerto Llano, un mensaje de bloqueo. Creo que no debe ser esta la legislatura del bloqueo. Y el partido de gobierno, el Partido Socialista, tiene que poner de su parte, pero también los partidos de la oposición tienen que poner de su parte para lograr ese, ese acuerdo. Creo que lo más razonable en este sentido, lo que entenderían más eh, sabio incluso los vecinos de Puerto Llano por parte de los grupos eh, políticos de la oposición, dado los resultados, dado esa mayoría al Partido Socialista, sería o bien abstenerse o votar a favor para no bloquear la acción. De Gobierno. Creo que después de ese sábado 15 de junio hay que empezar a trabajar, hay que empezar a trabajar por Puerto Llano. Tenemos que hacerlo todos juntos, pero indudablemente creo que los partidos de la oposición lanzarían un buen mensaje de colaboración por Puerto Llano eh, tomando un, una, una decisión eh, como esta, favorable o, o, o absteniéndose. Creo que sería lo más eh, eh, razonable, puesto que al no haber alternativa eh, a la candidatura presentada, a la investidura, pues eh, daría un mensaje equivocado de bloqueo. Los bloqueos han pasado, iniciamos una nueva etapa, una nueva legislatura y esperemos que esta legislatura pues, sea del acuerdo y en que podamos concitar el máximo apoyo posible entre los grupos políticos. Lo dije al principio, votaron 22.000 personas, pero 16.000 se quedaron en casa. Entre todas las personas, entre todos los vecinos de Puerto Llano, tenemos que hacer un Puerto Llano mejor. Pues así lo dejamos en este tercer y último bloque. Ese pleno de investidura el 15 de junio en el auditorio Pedro Almodóvar lo, lo retransmitirá en directo y más televisión y podremos ver eh, lo que hasta ahora es probable: que Isabel Rodríguez tome el bastón de mando de la ciudad minera. Hasta aquí, muchísimas gracias por seguirnos.